Cuando voy a un salón, yo digo, ¿habrá una forma de verme, de hacer que yo me ponga limpio? ¿Eh? Yo sé que sí, porque ustedes hacen magia. Yo sé que sí. Señores, les voy a contar un poco. Ustedes saben que yo he cogido lucha, he pasado 20.000 trabajos, 20.000 vainas desde chiquitico. Y me he encontrado con una serie, lo que más es, me han hecho pasar. Yo me encontré los otros días con un ñato. Con un ñato, yo no sé a lo mejor si hay un ñato a su salón. El ñato viene rápidamente y me tapa los ojos allí y me dice, aquí no adivina quién estoy. Yo, ¿cómo es? Aquí no adivina quién estoy. Y yo, oh, es el ñato. Y dice, ñato, ¿y cómo le fumiste por el perfume? Ustedes saben que uno en la cuestión de la comedia, uno pasa muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Un día llega, me encuentro yo a las 3 de la mañana en un parque. En un parque, me encuentro a las 3 de la mañana ahí y me dice, me para un nabo hiper mío. El pudo está perdido y se me para alto y me dice, yo me quedo así, ¿qué diablo que me quiere decir este mudo? Son las 3 de la mañana y está perdido. Mire, se me para decirme, miro para todos lados, no veo a nadie. Bueno, el mudo se me para adelante y dice, yo quiero separar, no sé qué hacer. De lado a través un tipo que le digo, hermano, venga acá, tú conoces este mundo. Y dice, claro, yo ando con él. ¿Y qué diablo que me está diciendo? Y dice, este está diciendo que lo atienda, que él está perdido, porque él vive en caño levantado. Pero dentro de la vaina que yo he pasado, señores, esto no tiene madre. Un día estoy yo trabajando como chofer de camión y voy manejando mi camión y vengo de San Pedro de Macorís para acá, para la capital. El camión lleno de gallinas y voy por el camino ahí. Y lo que gente lo que va, que me va rebasando, lo que me dice, ¡ay, se te están cayendo la gallina! Y sigo ahí, la gallina, porque yo sé que alguien eso, ¡se te están cayendo la gallina! Miro por el retrovisor, qué vaina, ¿eh? Me paro a la derecha, salgo del camión y cuando miro para atrás veo esa carretera así blanquita de gallina. Digo, ¡ay, mi madre, alta gracia! Tengo que ver qué es lo que está pasando. Cojo para el lado de atrás, cuando abro la compuerta me paro a ver y digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Le dice un gallo, ¡nada, que la que no me lo va a hacer fea! Un día, una trabajadora, oigan esta vaina, una trabajadora está limpiando, ¿verdad?, la habitación del matrimonio y se encuentra con un preservativo y usado. La doña de la casa que está en la...